realmente es un sueño anhelado de hace muchísimos años. Hay docentes que tienen más de 10 años de antigüedad y este paso fue muy importante para consolidar una lucha que se estaba realizando desde hace bastante tiempo. Tiene un condimento especial esto, porque a través de estas capacitaciones también hay una propuesta de efectivización después de este trayecto formativo. Hay aproximadamente 100 docentes que participaron hoy. Hay un acompañamiento y hay una decisión muy fuerte por parte, primero de una mirada que tiene política de nuestro rector, de entender de que se debe respetar los derechos de nuestros trabajadores, de los docentes, pero también hay una mirada y un acompañamiento muy fuerte de nuestro vicerrector. El profesional que debe ocupar necesariamente algunos espacios curriculares tiene experiencia docente por la práctica en sí, pero no por la formación institucional académica que se requiere. Si esto se les ofrece en forma gratuita, por supuesto que es una instancia superadora para su propia carrera, su propia trayectoria, y por supuesto que va a generar un beneficio en el alumno. Muchos años atrás hemos vivido un régimen difícil, complicado, que todos están al tanto, y con todo esto no solo nos trae el fortalecer la parte pedagógica como docente de un colegio secundario, sino también va a traer de la mano la titularización tan ansiada en la cual hemos estado trabajando desde antes de la toma incluso.